Sí, ya dicen, no, pues ya voy, ya soy más honesto, o ya soy menos enojón, o ya trato de pensar más, o soy más reflexivo, etcétera, son infinidad Claro, de cosas. pues es un momento interesante, la verdad, porque lo que no solamente lo que escribo, sino cómo lo escribo, está hablando de mí. Y Exacto. hay personas que lo pueden leer, y yo también puedo aprender a leerlo, que eso es lo más interesante, ¿no? O sea, finalmente, y bueno, pues a ver, como algunas características, así, por ejemplo, cuando comenzamos en la primaria, en la secundaria, ¿no? Que queremos hacer algo como muy Sí, personal. Yo creo que es cuando es más transparente. exacto. Normalmente vamos cambiando nuestra letra conforme van pasando los años. No nos quedamos con la de la secundaria ni con lo de la Imagínate. prepa. Y si nos quedamos con lo de la secundaria o Ahí la está primaria, pasando está algo. pasando algo. Claro. Van cambiando nuestras características de acuerdo a nuestra vida, porque nuestra personalidad va cambiando. Exactamente. Entonces, el temperamento es el con el que nacemos, pero el carácter es el que nos va moldeando. Entonces, Okay. todas las vivencias que vamos a lo largo de nuestra vida, vamos pasando y va cambiando. Entonces nuestra letra va También. cambiando. Así cambia un ganchito. Aunque sea imperceptible, pero cambia. Exacto, cambia un ganchito, cambia una curva o en la firma, en la propia firma, va cambiando. Dice, oye, yo ya no hago esta línea porque algo pasó. Y es que Okay. ya son movimientos inconscientes de nuestro cerebro, porque todo está en nuestro cerebro. Y marca a la hora de escribir, a la hora de caminar, a la hora de sonreír, a la hora de hablar, todos son movimientos inconscientes. Entonces la escritura es igual. Entonces Ya. cuando yo le pongo a hacer a mis alumnos de ahora hagan su firma consciente, se les olvida, porque ya todo es inconsciente. Claro. Entonces sí dejan de hacer, porque luego sí me preguntan, oye, es que yo hacía la firma de una forma en tal año, no hace 3 años. Digo, pues es que tu personalidad ya cambió en ciertas cositas, no va a cambiar así drástico más que cuando te pase algo muy, muy Claro, y en algo fuerte. tan especial como la firma, que normalmente cuando ya la registras, pues se supone que se tiene que quedar Tienes igual, ¿no? que hacerlo igual. Entonces, si inconscientemente va variando, tiene que ser algo muy sutil, Exacto. al fin y al cabo, porque deben de ser más o menos la misma serie de movimientos, aunque tú puedas apreciar que ya no es la misma. Sí, que ya no es la misma. Mira. Incluso muchos cuando son papeles oficiales vuelven a poner la firma normal, pero ya en otras cosas ellos firman diferente. Cuando firmas rápido, se siente y se ve, Sí, sí, ¿verdad? Un sí. cheque, cosas, no sé. Sí, pero ya tú cambias tu firma porque ya no te gusta. Dices, ya una vez saliendo del diplomado, dices, no, este rasgo ya de plano no me gustó, ya sé qué significa y quiero cambiar esa parte de mi vida, entonces la cambian. Y bueno, sí quiero decir que esto es meramente científico. Claro. No es show, no es adivinación, porque No, muchos lo claro que utilizan no. como de, a ver, dime mi futuro, me voy a casar con tal persona y dices, no, pues no, no es adivinación. Y lo hacemos a veces en forma de show para vender, o hay muchos programas en la televisión que se prestan Sí, para esto. pero no es la idea. Ese es el libro, sí, justamente, El el que anterior. pusiste ahí. Sí, Pero entonces. esto también está muy bonito, mira, porque mira, este es el libro de Clarita, para que ustedes también lo consigan. Bueno, aquí lo tenemos en vivo y a todo color, pero este es mío. Ya está dedicado. Sí. Pero de verdad es algo muy interesante, ¿eh? Porque como tú lo dices, lo primero que vamos a hacer es estudiarnos a nosotros, Exacto. darnos cuenta si tenemos puntos obsesivos, si hay partes inmaduras en las que todavía podíamos crecer, o muy egoístas en las que igual ya nos conviene empezar a erradicarlas para trabajar con un ser más abierto y más amoroso. Ser, sí, ser mejor persona contigo y con los demás. Se han hecho Claro. estudios, bueno, hicimos un estudio de grafoterapia, de cómo si cambias tu actitud cambia el entorno familiar. Automáticamente algo Claro, pasa claro. que cambia todo el entorno familiar con cambiando tu actitud, cambiando Simplemente cuestiones. cambiando, claro, porque además es donde realmente te das cuenta que aunque parezca ególatra, sí somos el centro del mundo, al menos del nuestro. Y por eso, si cambiamos nosotros, cambia todo lo que está a nuestro alrededor, porque ya de entrada lo ves de otra forma, reaccionas de otra forma y estás provocando que otros reaccionen de una manera diferente. Claro que cambias el mundo. Yo Exacto. suelo decir que somos fractales del universo y por eso cuando uno de esos fractales se mueve, todo Todo se se mueve. reacomoda. Así Exacto, que sí, sí. estoy totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, por ejemplo, así como yéndonos más a detalle, cuando la letra es muy redondita, pues así se puede así como decir, bueno, pasa Sí, esto. son rasgos aislados, pero sí tienen un significado. Tenemos que integrar todos los rasgos para poder determinar una personalidad, Ah, pero ok. cuando haces rasgos muy redondos, que todo es redondo, todo es redondo, regularmente son personas más sensibles, más emocionales,
eso sí, más amables, sociales, pero también pueden llegar a un grado, si no lo equilibran con lo que son los ángulos, que les afecte demasiado, que sí, que puedan ser personas que más crédulos, que a todos le creen, que todo el mundo luego a veces tan amables o tan lindos que son, que alguien puede verles la cara, o sea, son claro. Llegar como al extremo de que todo el mundo, que todo mundo es igual de bueno, y no es cierto, y no es así. Entonces, lo bueno, el tip que puedo pasar es que las letras que deben de ser redondas sean redondas, y las que tengan un ángulo que tiene que ser anguloso, porque a veces la V la hacemos como U, sí. Entonces ya le quitamos el ángulo. Entonces siempre las que tengan que llevar hay ángulo, que marcarles. Tenga que llevar ángulo. Los puntos de los puntos de la I siempre, porque si no llegamos a ser personas muy distraídas. Entonces, ¿has llegado a escuchar de pon los puntos sobre la I? Sí. Para ser más decididas, para ser no estar, ser tan personas tan distraídas de que todo el mundo, se nos olvidan todos los detalles y todo el mundo nos está reclamando de todo, se nos olvida, ¿no? Siempre puntos sobre la I. Ok. Y no se nos olvide los signos de puntuación. ¿Sí? Que sí, exactamente, porque luego ni sabe uno lo que escribió. A mí, por ejemplo, en la escritura manuscrita sí me acuerdo que antes, bueno, el puntito de la I era una bolita. El acento era un triángulo invertido, o sea, como que me aseguraba mucho, y además siempre he sido muy, muy cuidadosa con... La coma tenía su bolita como cuando son impresas, o sea, todo era demasiado... En cuanto a signos de puntuación era como muy... Tenía que ser detallista. Muy marcado, muy detallista, exactamente. Después los olvidé. O sea, olvidé a veces hasta poner los puntos, o sea, era más fácil pasarme al siguiente renglón que poner un punto y continuar, ¿no? Cosas de ese tipo. Y luego, por ejemplo, la rayita de la T también se fue cambiando de lugar. Primero era muy baja, quedaba casi así por encima de las otras letras, como si fuera un sombrero. Después voló y al final encontró como que un término medio. Sí, va cambiando, porque a veces vamos creciendo y vamos teniendo más cosas. Entonces nos fijamos más en lo que tenemos que hacer que en los detalles. O sea, se nos olvidan fechas, se nos olvidan cosas, se nos olvidan muchas cosas. Sí, es verdad. Exacto, entonces nos volvemos más distraídos, menos meticulosos, pero al revés, hay gente que es demasiado meticulosa, no se te pasa nada, pero también podemos llegar a la obsesividad. Siempre vamos a tener dos extremos en exactamente, como todo, tiene que haber un término medio que sea lo ideal, pero bueno, es interesante, ¿no?, que la forma en que estás escribiendo también estás describiendo cómo es tu vida en ese momento. Quizá cuando tratas de mantener un orden muy ahora me imagino, ¿no?, muy llevadero, como el de esta chica que te mencioné, que dibujaba las rayitas para borrarlas después y que sus renglones se vieran derechos, pues ella estaba tratando de mantener en control algo en su vida. Exacto. De a lo mejor todo lo demás estaba muy descontrolado, decía, por lo menos esto sí lo puedo controlar. Sí, podemos llegar a la obsesividad. Tengo por ahí un escrito que me regalaron una copia a una maestra, la maestría. También la chica sí, pero demasiado obsesiva, pero su hermana era un desastre, pero la hermana era feliz, pero ella tenía su cuarto impecable, no le podías mover nada porque entonces sí se daba cuenta y era un orden exagerado. Era mucho orden y su letra era demasiado, si le salía algo mal repetía todo. Ay no, qué barro. Y hacía cuentas de varias cosas, de me comí el mazapán 2 pesos, o sea, todo tenía en orden. Qué todo. Barbaridad, sí, no, bueno. Pero bueno, pues los invito a mi evento. No importa que no sepa nada de grafología, va a haber un taller dentro del evento que va a ser comprensión de los rasgos. Son 4 eso está muy interesante. Y ese taller, para toda la gente que no sabe, se van a ver la comprensión de los rasgos. ¿Cuánto tiempo va a durar este evento? Ya dijimos que comienza a las 8:45 del 15 de octubre de este año, de 2016. O sea, en 2 semanas es cuando ya... Llegas allá a las 8:45, me imagino te registras. Te registras, empieza a las 9. Y va a haber 4 conferencias. 4 conferencias y un taller. Y un taller. Son 4 ponentes diferentes, un taller. Y bueno, con el taller son 5 ponentes diferentes. Claro. Y bueno, va a estar, nos está apoyando Corrua. Así el es, lo veo. Corrua. Y bueno, van a ser hasta las 4 de la tarde. Hasta las 4 de la tarde. Sí, así es. Va a estar muy, muy bueno. Ahí está, no se lo pierdan, de verdad que es algo que vale la pena. Conózcanse mejor, sepan qué es lo que están escribiendo y sobre todo qué es lo que dice realmente lo que están escribiendo. Sí, y hay gente que sale del simposio y sale feliz queriendo estudiar grafología. Claro, cómo no. Sí, no, sí, bueno, sí. Yo creo que a todos nos podría complementar mucho la personalidad, o sea, aunque no sea a nivel profesional, pero aprender un poco más acerca
de lo que dice mi letra y la de las personas que están cerca. ¿Doy el teléfono por si se quiere? Sí, por favor, todos los datos antes de que nos vayamos. A ver, es 55-3906-3245. Mi Facebook es la página, mi fanpage, ¿sí? Clarita Grafología. En Twitter estamos en arroba wgrafology y mi página personal, Clarita Ivonne Pérez. Por cualquier información, ahí estamos. Y además, si asisten a este curso, les van a dar, bueno, curso, plática, simposio, les van a dar una constancia que así tiene valor curricular. Eso es algo muy, exacto, importante, porque complementa cualquier carrera profesional. Y si dicen que lo vieron en este programa, se les va a dar un descuento especial. Oh, ahí está, aprovechen si dicen que vieron en Nueva Mujer a Clarita. Y pues bueno, creo que ya no nos queda mucho más que decir, más que luego después, cuando ya nadie sepa, me dices qué dice mi letra. Sí, claro que sí. Y les leo nada más cerrando un poquito de esto. La grafología es una disciplina maravillosa que puede incursionar, ¿veis que? Sí, incursionar, auxiliar y complementar a todas las otras disciplinas, ya que nos indica nuestra personalidad por medio de la escritura, sino que también puede ayudarnos a mejorarla. Y eso es justamente de lo que se trata. Nunca lo había visto de ese modo. La verdad es que te agradezco que nos hayas venido. No, gracias por la invitación. Muchas gracias. Porque pues ya nos dimos cuenta que todos tenemos que aprender un poco más. Y créanme, yo voy a llegar a leer este libro. Y los invito a que lo consigan. Ya lo vieron aquí en las imágenes. ¿En dónde lo encuentran tu libro? Están ya en las librerías, el Gatni, el Sótano. De manera personal también se los puedo otorgar. Si te buscan en Facebook, sí, Clarita Ivonne Pérez. Vas a estar ahí en el simposio, así que si llevan, compren su libro, vayan al simposio y ella se los va a autografiar. Vale la también pena. En Grupo Rodrigo Corrua. De manera también ahí lo personal. Pues ahí está, de verdad muchísimas gracias, Clarita. No, gracias, ha sido muy esclarecedor, no cabe duda que tu nombre lo tienes por alguna razón. Sí, lo acabé de decir. Para aclararnos las cosas. Y sí, ustedes no se vayan, todavía nos queda un segmento de